Este hotel se adquirió los terrenos más o menos en el año de 1952-53. Alguna gente se preguntará por qué tiene ese nombre de Hotel del Fresno. El Hotel del Fresno lo ideó el nombre de Fresno, mi mamá, que en paz descanse, porque dijo, bueno, pues si Fresnillo cuando fue fundado, que había un arbolito por ahí afuera en el atrio de la Iglesia de la Purificación, que era un fresnillo, porque fresnillo se le llamó porque era un árbol chiquito, crece el árbol, pues es un fresno. Entonces, así se le impuso el nombre porque fue una idea de mi mamá, y así se ha quedado el nombre desde su operación de 1957 a la fecha, que ya tiene este hotel 58 años. Se llevó los años de 1956, casi todo el año del 56 fue la construcción, parte del 55, y el 17 de febrero de 1957 fue la inauguración oficial, y se puso en operación el día 18 de febrero de 1957. El hotel en esa época vino a hacer el corte del listón simbólico el licenciado Francisco García, que era el gobernador del estado de Zacatecas. Arrancó con 20 habitaciones que se ubicaban en la planta baja y en primer piso. Eso fue lo que se hizo en ese momento. Luego, posteriormente, en el año de 1962, por ahí 63, se hizo una ampliación a segundo piso, dentro del contexto que teníamos original. Luego, en 1970, se compró la propiedad que antiguamente era una farmacia del señor Elías Pérez Moreno. Se demolió y se fusionó al edificio que teníamos y se le agregaron unas habitaciones en el tercer piso. En esta época, simultáneamente, en el año de 1973, se instaló la fachada de aluminio dorado, porque la fachada original era una fachada que estaba en el frente, puro mármol negro. Mármol negro con una jardinera que tenía unas cintillas color amarillo, y ahí fue cuando inició la fachada esa del aluminio dorado con cristales dorados, que pues para su época del año 1973 pues era lo más moderno que podía existir. Yo tenía 19 años cuando entré aquí, señor. 19 años entré y tengo 40 años trabajando aquí. Y ahora pues apoyando a la iniciativa que tuvo a bien hacer el gobierno del estado en que el centro histórico tuviera una gama de colores y que tuviera pues letras color plata que simboliza nuestra región minera de plata en Fresnillo, y yo creo que pues le ha dado a Fresnillo un embellecimiento, le ha dado un cambio de modernidad y le ha dado un cambio de funcionalidad en el sentido de que la gente cuando viene pues le causa una grata impresión. Más o menos en el año del 76, 1977, fue cuando se empezaron a iniciar las antenas parabólicas. Entonces, en una expo que hubo hotelera en la Ciudad de México, yo fui a esa expo y compré una antena parabólica. Y esa antena parabólica, por supuesto, que la instalamos y proyectamos dos canales en las televisiones de las habitaciones, y comentaron, porque en ese momento se tenía que pedir un permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para poder tener una antena parabólica, y a la hora que se hizo la gestión de parte de nosotros hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos dijeron, dice, no lo van a creer, pero es la primera antena parabólica que se instala en el estado de Zacatecas. Nosotros siempre nos hemos estado preocupando por estar a la vanguardia de tecnología, por estar a la vanguardia de los servicios. Sabemos que es un hotel modesto, sabemos que no vivimos en una
en una ciudad muy grande. Las habitaciones, pues siempre hemos tenido el cuidado de tener remodeladas las habitaciones. Dentro de cada una de las diferentes habitaciones, pues todas están equipadas con aire acondicionado y calefacción. Tenemos pantallas con cable local. Tenemos chapas electrónicas, tenemos pues algunos otros servicios como son cafeteras, como son múltiples toallas en las habitaciones, iluminación de LED, tenemos pues restaurante con amplio horario de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. En el año de 1960, 59, 60, estuvo aquí hospedado Lyndon B. Johnson, que fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué andaba haciendo este señor aquí? Muy amigo de Don Cuco Débora. Don Cuco Débora, abuelo del presidente municipal actual. Y vino aquí a un rancho que tenían en la sierra que se llamaba el Rancho San Francisco. Y vino el señor porque algo tenía que ver de amistad con uno de los copropietarios de ese rancho y pues estuvo por aquí hospedado. De los presidentes de la República, pues ha estado desde el presidente Gustavo Díaz Ordaz, estuvo Adolfo López Mateos, esos son de los presidentes que yo me acuerdo. El licenciado Genaro Borrego tenía una habitación permanentemente aquí en el hotel que decía que era su casa de Fresnillo. Aquí se la pasaba siempre que andaba en la campaña, venía con su esposa. Y pues de artistas, muchos artistas. Uno de los que también duró años y años y años hospedándose aquí fue el compositor Tomás Méndez Sosa, que siempre que venía aquí a Fresnillo, siempre se hospedaba aquí en el hotel. Y tantísimas gentes que han estado aquí. El desaparecido recientemente Joan Sebastián, Angélica María, Alberto Vázquez, tantísimos, Ninel Conde, Maribel Guardia, pues ha estado muchas veces aquí en el hotel. Y total, híjole, serían innumerables las celebridades que han estado hospedadas aquí en el hotel. Y yo le agradezco a todos los que nos están viendo por televisión, pues les agradecemos la preferencia que han tenido con nosotros, que de alguna manera, bueno, pues somos un lugar donde tenemos 30 empleos directos, que nunca hemos aflojado la marcha, que siempre hemos estado trabajando por tener superación.